Hermanos y hermanas, dice San Agustín que él se nutría del pan de la palabra. Él fue uno de los primeros en poner este nombre, pan de la palabra. ¿Sí? Y por eso nos seguimos nutriendo de la palabra de Dios. Hoy la tomamos del Evangelio de San Mateo en el capítulo 21. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús respondió: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si le decimos que del cielo, él nos va a decir. Entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús le replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el salmo anterior al Evangelio de la misa de hoy: qué bellas son tus tiendas, qué bellas son, Israel. Hablando de aquella época en la cual el pueblo, transitando por el desierto, pues tenía que hacer paradas, y entonces paraba, armaba las tiendas. Pero esas tiendas, a pesar de que eran caminantes, nómadas, sin embargo guardaban la esperanza. Nosotros vamos a llegar al pueblo, vamos a llegar a la tierra prometida, vamos a llegar por fin a la conquista. Es lo que nosotros decimos en esta Navidad. Sí, somos peregrinos. Las bellas tiendas, es decir, los sitios de reunión, llámese tu hogar, tu familia, tu trabajo, el sitio con tus amigos, todos esos sitios son bellos si tú tienes la esperanza en el Señor, si tú aceptas que Él es la luz. Es lo que no aceptaban precisamente aquellos ancianos del pueblo y sumos sacerdotes. No aceptaban que Jesús fuera la luz. Les parecía que era un contrincante. Nosotros hoy le decimos al Señor: Señor, qué bella nuestra vida, qué bello se torna todo cuando dejamos que tú nos ilumines, cuando dejamos que tú en este Adviento vayas haciendo preparación para esta gran fiesta. Sí, tú eres la verdad, tú eres la vida. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.